Presentar este automóvil. Está construido con varas de bambú y todos los materiales, la mayoría de sus materiales son completamente naturales. ¿Qué significa el vestuario? Más que todo lo hemos hecho el vestuario porque estamos, por decirlo, protestando, estamos de luto por la tala excesiva de árboles que se da en el municipio. Y el maquillaje blanco se puede interpretar como la impunidad que hay. O sea, si una persona tala un árbol, por lo general nunca se da cuenta de quién lo hace y eso que discute y al final cada vez se van disminuyendo las zonas verdes. De la madre naturaleza. Al mismo tiempo también podemos hacer un recordatorio de nuestros antepasados. Esa es la representación de los disfraces de estos jóvenes del Instituto Nacional Augusto César Romero del tercer año, sección B. Aplauso para el casamiento del diablo y de la diabla. De piña, plumas, mozotes, entre otros. Esos son algunos de los materiales que estos jóvenes han utilizado para hacer sus trajes.